Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde tercera. ¿Cómo vamos? A ver si nos salió bien esta vez. Tercera temporada. Estamos en vivo para toda la televisión pública fueguina, para toda la provincia, para todo el país, para todo, all of the world. All of the world a través del www.tvpublicafueguina.com.ar. Qué lindo comienzo de semana. Estamos en este mes de noviembre. Ya se va a incorporar Claudio D'Amico. Está dando vueltas por ahí. Está, no sé qué está haciendo Claudio, pero Claudio, tuvimos que arrancar porque nos dieron el aire. Escucha. Vieja, mira, está hablando por teléfono. Se nos mete así nomás en el estudio. Está hablando por... Escucha. Otro que muerde el polvo. Se llama el tema. Pensé que decías Claudio. Escuchá. Además. Quiero agradecer a Penny Lane, a las chicas de Penny Lane por la ropa. Esta vez también tenemos así como accesorios. Y chequeate este detallito de la espalda. No, ¿verdad sale? Que tengo microfoneado y tengo... ¿Sí, cómo vale? Pero mira. A ver. Son duro. A ver, no, ese divino, detalle. Divino. Mirá qué bueno que está. Divino Penny Lane, muchas gracias a las chicas. Gracias a Insomnio también por vestirme. Gracias a Insomnio, gracias de verdad. Y también a Solda Sur, empresa claro constructora, sí. Materiales para la construcción, sucursales en Ushuaia y Río Grande. Solda Sur también presente en la televisión pública fueguina, también presente en esta tarde, tercera temporada. Bueno, dije Insomnio recién. Sí, lo dije. Lo dijiste. Gracias, no estamos bien, chicos, es muy lunes. ¿Qué onda? Comienzo de semana. ¿Qué onda el fin de semana? Bueno, después del Boca River, papelón. ¿Qué onda el Boca? Papelón. Papelón el partido, realmente. La gente, papelón. Además, primero, el amague de que iba a ser, pero se suspendió por la lluvia. Y después los resultados, un locurón, la el verdad es que. No. Hace un gol Boca, al toque hace gol River. Vos querías ver sangre. Claro, queríamos ver un 4-0, un 5-5, no sé. Tremendo. No se pudo, no se dio. Vamos a ver qué pasa el sábado. Entonces. Bueno, el 24 de noviembre no, será. Partidazo, no, fue partidazo de verdad, bien River, bien Boca, como siempre. Dicen, y después vamos a estar hablándolo un poquito todo esto, el resumen deportivo de lo que fue el fin de semana. Dicen sí. Que mejor parado quedó River, obviamente, porque le empatan los goles, eso siempre estaba abajo y le empatan los partidos. Yo soy de River y les tiré mi magia. Claro, tiraste ahí tu achirita. Bueno, Claudio, ¿qué onda? ¿Está ¿Se está puede okay, meter Claudio? Así como de rebote, Claudio, ¿lo hago pasar, venga, Claudio, asómese. Que nos ¿pasa falta... o no pasa? ¿Sí? Sí, pase, bueno, venga entonces. ¿Está escuchando el sonido? Está todo habilitado, venga para acá entonces. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Hola. ¿Cómo te salvaste para casa y pizza? Igualmente, o sea, es el 24 de noviembre. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Arruinado, pero no importa. Se vinieron combinados con los colores. Sí, porque yo lo llamo siempre antes, un tiempo antes, para decirle qué te vas a poner, Erexo. Te queda lindo el azul. La verdad que obviamente. ¿Cómo te pará. Oh, no, qué lástima, no tenemos, ¿qué? Pero... ¿Qué tal el sábado los 15 de Twitch? Hermoso. Ay, te lo recontra. ¿Tenemos imágenes por bailando favor, el vals? No me haga. ¿Qué? Lloré mucho ya el sábado, así que dejémoslo ahí. Nada, lindo. Se lindo, lloró lindo. Todo el sábado. Muy lindo. No, pero bien, la verdad que es algo... Ahí está, de vuelta. Oh, no, voy a llorar. Algo que solamente... Paremos que es lunes. ¿Qué onda el vals? Los padres para, sí. Que tienen niñas y cumplen 15, obviamente, lo siento. Es el momento más importante de su vida. Pero pará, ahí está, justo está el vals. Para, ¿qué onda el vals? Es el momento de preguntar, ¿papá, vos lloraste qué? En mi 15? Normalmente, en los 15 el padre practica con la hija el vals. Nosotros no habíamos practicado... Nada. Nada, no hiciste nada. Nada. Así que lo hicimos ahí, pero me encantó. Escucha. Le pusimos un poco de color. A ver, ¿podés hacer un revival de lo que fue el vals? ¿Pero qué bailo? ¿Usted? Dale, a ver. Ahí. Pero es que... ¡Ay, estuvo bien! Con Claudia estamos en los segundos 15 ya, los dos. ¡Claro! Y viste que siempre está el novio de la nena. ¡Ojo! Sí, estaba. Es el primero que la saca a bailar. Largá que quiero bailar. Nah, el novio de la nena... Y te dice, ¿qué? Y viene, pará, porque pasa esta situación, ustedes en sus casas, sí, es así, estás onda? Bailando, pará, poné de vuelta, ¿cómo es, cómo estás es? Bailando ahí y viene el novio, que vos sabés que es el sí, novio, sí. Y el flaquito se te para giro, acá, sí, pum, papi. Y lo dejo paradito ahí, oh. Y lo dejo paradito, voy para acá, olvidá. ¿No le manda manito? Sí, no sí. Manda. Uy, chicos, qué momento. Dame la nena. No, muy lindo. Dame la nena. Hey, usted estaba en su kiosco y le mandé un audio antes de entrar. Estamos laburando, por eso no lo pudimos sacando? Ir. Este lindo mensaje, lindo mensaje que nos dejó de la radio. Ay, chico, ¿cómo pasaron el fin de semana? Bien, muy lindo todo. ¿Cómo estuvo? Y nada, esto del partido la verdad es que alborotó muchísimo a la gente. Y además, en el falso amague, o sea, en la falsa previa del sábado, muchos se tomaron como las cervezas de antemano, claro, y después claro. Se quedaron pintados al óleo esperando. Después el domingo no había nada para tomar. No había nada para tomar, habían puesto todo el presupuesto el sábado. Y fue así, no sé, se habrán puesto agresivos. Yo conozco muchos que de antemano ya estaban festejando y pum, se quedaron ahí de rebote.
Es la primera. Sí. Hacía mucho que no me pasaba que tenía ganas de. O sea, no tenía ganas de. ¿De qué? De ver. ¿No lo viste? ¿No lo viste? Sí, lo vi, pero hubo un momento en que. No querías ver. Cuando faltaba nada, vos decís, esto tira una pelota para adelante y la mete. Y la meten, sí, sí. Claro. Sí, sí. Porque Benedetto estuvo claro que en el primer bueno, tiempo. Bueno, después vamos a hablar. Después vamos a hablar de eso. Comenzamos, señoras y señores. Denle me gusta a la fanpage de esta tarde, tercera temporada. Ahí que ya pasamos. Ahí nuestra dirección. También sí, la TV Pública Fuina.com.ar, nuestra página web. Y estamos en vivo en la TDA para todo el país. Ahí estamos, mirá. Estamos en vivo para todo el país. Espectacular. Nuestra fanpage, estamos orgullosos de nuestra community manager en menos de una semana, más de 100 seguidores. Vamos la prueba. A la mierda. Yo pensé que me chicos, iba a decir. Bien. Pensé que me iba a decir. Mil. Más de mil. Bueno, vamos a. Un cero más. Vamos a poner. Chicos, no tenemos. Hay que publicar cosas. Exo, hágame. El que no le pone me gusta no se hagamos ve una. Cine. El hashtag de hoy. Sí. Pidámosle sí a la mujer de Exo que le deje abrir un Facebook. Que me deje abrir no, un Facebook. No me voy a meter. Claro. No, no. Así que lo tiene, pero en realidad se llama Carlos Gómez. No. Hay algunos, ¿eh? Chicos. No, Carlos no era, vale. Sí, perdón. No era Carlos. Uy, no, tengo, Instagram ese tengo, ¿no? Así. Era bueno. Marta, no era Carlos, Marta. Uy, qué fuerte. Bueno, empezamos el diario de la tarde. Presten atención, les voy a dar sí. La receta exacta de lo que es la pizza, la mejor pizza hecha para que comas. ¿Cómo es la mejor pizza? Así, miren, dos cocineros. La pizza nuestra. Dos cocineros de gran nivel. Son Danilo Ferraz y Javier Lavaqué, cocineros en Argentina, recomiendan hacer, para que te salga la pizza más rica del mundo, es al horno de barro. Maestros pizzeros argentinos contaron el secreto. ¿Cuál es el secreto de la mejor pizza? Un estudio realizado por físicos italianos reveló una ecuación para lograr hacer una pizza a la perfección. ¿Cómo lo hicieron? Analizaron los procesos para producir la pizza margarita comparado con los métodos de horneados más clásicos alrededor del globo. No. Un horno de ladrillo, como vemos ahí, el horno común o la parrilla. Danilo Ferraz y Javier Lavaqué, a raíz de este estudio que hicieron los Tanos, sí. Dijeron, nosotros los argentos hacemos la mejor pizza. ¿Sabés qué tiempo de cocción lleva? Primero, horno de barro. Tiene que ser así, este horno de barro. Ahí va. 15 minutos. No, menos. Ahí está. Horno de barro tiene que estar a 400 grados centígrados. Ah, claro. El infierno mismo tiene que ser. Claro. De caliente. Bien. Como uno que ya hace. Bueno, ahí vemos el método de preparado, de fuego y todo eso en el horno de barro. Ahí vemos la parrillita al lado. ¿Cómo no tenemos un horno de barro acá? Qué bueno sería, ¿no? La pizza margarita, ¿cuál es? En Italia, la pizza margarita. Bueno, en todos lados también, ¿no? ¿Y te sabe? Acá lo que sí tenemos es freezer. Usted conoce el freezer de acá. Sí. Usted lo conoce. No, pero no hay que darle, no hay que hacerlo por, no hay pero que entonces sacarlo del vamos a lo concreto. Hay que el hacerlo. Secreto de la pizza perfecta, ¿cuál es? El horno prendido fuego. Horno, 400 grados, tiene que ser de barro. Literal. Ah, de barro. De barro, como ese. Bien. Oh, 400 grados y son, yo cuando lo leí no pude creerlo, en serio, 90 segundos de cocción. ¿Qué? O sea, vos cocinás, ves, mirá. La pre-pizza ya cocinada. No. 90 segundos, no serán minutos. La meten cruda directamente. Mirá, meten cruda con todo, ¿ves? Mirá vos. Albahaca, mozzarella, ah, esa es la pizza margarita. El horno a 400 grados, claro. Con los 90 segundos ya se hizo, digamos. 90 segundos. Y se bueno, ahí no estaba, ahí es en Celsius. No, Fahrenheit, no podés. Para mí, entiendo desde los 400, de los 90 segundos. El barómetro sí, ahí estaba en Fahrenheit. Prehecha la pizza. No en Celsius, no, y ahí sale, mirá. ¿Ves? Mirá. ¿Qué? Claro, la meten cruda, mirá vos. 90 segundos, mirá, la cerrás. Locura, 90 segundos. Porque y sale. Está lista para comer. Normalmente vos metés la prepizza, sí, 90 segundos. No, crudo. Un rato, claro, por ahí, dos minutos. No sé. Metés todo crudo. ¿Vos no crees? ¿Esa es la pizza perfecta para quién? ¿Para los que Tanos? ¿Que nos chamulló Exo con la pizza? No sé, chicos. Hablando de pizza, una que... Pues igualmente las pizzas es para después del 24, o sea, ahí era la apuesta. El 24, ¿no? No, eran los dos viernes. Ah, los dos claro, viernes. Pero como empatamos, zafamos. Ah, ok. Pero no los dos viernes. Estamos. Todos los que apostaron, zafaron. Todos. Sí. Menos mal. Vos zafaste de pagar. Sí. Y te hago una pregunta. Zafé de pagar y que me echen de mi casa. Escuchá, hablando de pizza, tengo un dato que te la va a acompañar a la perfección. Un dato. ¿Cuál es la pareja ideal de la pizza? ¿Cuál es la pareja ideal de la pizza? La cerveza. Muy bien, Maritán, por acá. Bueno, te tiro un dato.
el piso. Esta mujer tiene 102 años. De cerveza. 102. 102. Y asegura que el secreto de la vida eterna está en tomar cerveza. Si lo dice con 102 años, acá hay gente que palabra va a vivir santa. Escuchá, a mí me parece que hay que hacerle caso. Prestame atención a la imagen de esta mujer. A ver. 0KM está. 102 años y dice que el secreto de la vida eterna está en tomar cerveza. Bueno, desde siempre se buscó la manera de lucir más joven. Viste que la publicidad sí. Y todo te mete que hay colágeno, que hay cirugía, que sí. Hay cremita, que hay... Bueno, mira lo que era. La búsqueda de la eterna juventud fue algo que estuvo presente desde nuestros inicios. Y hoy en día, esta mujer de 102 años tiró el secreto. Muy sencillo. La cerveza, chicos. ¿Cómo la ves? Bárbara, la señora. ¿Está agosto, de 102 años? Está bárbara. Sí, parece en el año que viene cumple, 100, cumple 103, el 31 de agosto, y está nueva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer? Sí. Se llama, escuchá, Susana. Es de Carolina del Sur, Estados Unidos. Y se llama Mildred. Este de Artoa se llama. Se llama Mildred. Muy bueno. Gracias, Javi. Qué desastre, chico. Sí, sí. Dejamos, le dejamos claro que a nosotros no se nos ocurre nada. Nos tiran todo por acá, ¿eh? Tenemos. Escúchame, pero... mi imagen es de archivo, todo de la señora tenemos. ¿Cómo la viste? ¿Está nueva? Tan impeque. Acá además uno dijo, está buena la señora. No dijo la señora, bueno, pero bueno. Bueno. ¿Qué más hay? Pero pará. Me caso, gritaron acá. En conclusión. ¿Qué? Tomar cerveza... Es el secreto de la vida eterna. Es como el elixir de la inmortalidad. La longevidad de la vida. Oh, va a ver. Te estira. Nosotros tenemos gente acá, tiene 50 años y mirá cómo está. Y no, es acá les voy a decir una cosa, porque la gente nos ve a nosotros. Está bien este. Pero hay mucha gente detrás en este equipo de Canal 11. Y te voy a decir una cosa. No sé qué hacen, si se bañan en formol, si realmente el frío de Fueguino los conserva, pero no te das una idea de lo bien que está la gente acá adentro. Sinceramente, te lo digo, no te das una idea. Tienen 50 años y si no te muestran el documento, no les crees. Bueno, es así, es fuerte. No todos, ¿eh? No todos, pero la mayoría. ¿Qué más tenemos? Es un frigorífico el canal, ¿viste? Que te mantiene ahí como congelado. Hablando de longevidad y de juventud. ¿Qué? Hay ¿qué? Gente que se quiere quitar años y no con máscaras, no con cremas, no con nada. Sino vía legal, vía judicial. Hoy podemos elegir nuestro trabajo, nuestro género, nuestra orientación política y sexualidad. Incluso tenemos el derecho de cambiar nuestro nombre. Entonces, ¿por qué no tener el derecho de cambiar nuestra edad? Esto, ¿quién lo dice? A pocos meses de cumplir 70 años, este alemán, Emil Rattelband, Emil Juan Carlos Rattelband, le dio a un tribunal que desea cambiar su fecha de nacimiento 2 décadas después. Le pide a un tribunal cambiar su fecha de nacimiento y reducir 20 años su edad, con lo que busca mejorar sus perspectivas en el trabajo y en el amor. Está en proceso judicial, fue con el abogado y en estos momentos es todo, obviamente, es toda una cuestión legal y él tiene que plantear y fundamentar. ¿Cómo y es la movida eso entonces? Y en Holanda, ojo, en Holanda hay un montón de cuestiones en las cuales se encuentran avanzados en materias legislativas. Totalmente. O sea, de todo, puedes encontrar de todo en los Países Bajos. Y esta es una opción que no es novedosa, ya que varias personas, al enterarse esto, también lo plantearon como que sí, como que querían también quitarse un par de años. Y bueno, ahí está entonces en pleno litigio judicial. ¿Cómo vale? ¿Es factible? Y además de quitarse los años, ¿en dónde? Sería bueno poder quitarse, poder ponerse. Claro, cambiar el documento. El documento. Claro. Sí, porque él físicamente... Pero, por ejemplo... Él sigue teniendo 70 años. Pero hay repercusiones atrás, porque, por ejemplo, hay algunos lugares, no sé, en los centros de donde hay hay laguna mental. Sí. Los juegos... En los centros donde hay laguna, ¿qué pasa? Donde están las... ¿Cómo se llaman los juegos? Se bañan. La montaña rusa. En los centros donde hay laguna se buenísimo bañan. Que decís, a partir de tal edad ya no te podés subir porque te hace mal, te trae problemas cardíacos. Entonces el tipo se cambia el DNI, sube y ¿qué onda? Hay que tener cuidado con esas cosas. Y ya corre, pero corre por su cuenta. Hay que tener cuidado con esas cosas. Claro, él dice, mirá, yo tengo mejores perspectivas laborales, me ofrecieron otro laburo, me levanté, estoy de novio con una chica que es 20 años más joven que yo. Entonces el tipo quiere, cambiarse el documento. ¿Qué vas a bajar la edad para laburar? ¿Está en pedo vos? No. Ya sé, hay muchos que se quieren matar porque le cortaron la jubilación y estaban... Alemán. Estaban a un año y ahora están a 15. En otros países quisieran tener más años para jubilarse, por ejemplo, en otros lugares. Claudio, acá, ¿cómo la estás pensando? Mira cómo se ilumina acá, los ojos. Acá, en realidad yo no puedo. Bueno. Yo no puedo, chicos. Ahí. En realidad no puedo pedir. No puedo decir nada de trabajo porque no la voy a pedir. ¿Qué onda para jubilarte vos? ¿Cómo andás?
No, ahí yo estoy entero, me puedo jubilar tranquilo si no laburé en mi vida. ¿Sabés cómo estoy? Impecable. No laburé nunca. Primero tenés que laburar, después jubilar. Claro. Pobre la gente que labura en serio, nosotros. Claro. ¿Cómo, chicos, bueno, lo tienen en este momento? Cambiemos. Bueno, ahora sí. Presta atención. ¿Esta es la que me toca a mí? Sí, dale. No, no, esto es buenísimo. Mirá. Señor director, imágenes ya, ahí está. ¿Qué pasa acá? Cero código, dice. Se casó con el papá de su mejor amiga que lo dobla en edad. No. ¿Qué? ¿Cómo? Eso no puede pasar. Esto dice, cuando su mejor amiga con quien trabaja le presentó a su padre, ambos se enamoraron de inmediato. A pesar del prejuicio de las personas, decidieron llevar adelante la relación y se unieron en matrimonio. Vamos a ver si... Primero veamos si el padre está bien lo que hizo, porque por ahí está bien, ¿por qué no? Claro, está arriba un yate, tiene plata, todo, olvídate. Billetera mata galán, diría el reconocido. Dice, cuando la mejor amiga de Taylor Lapman, de 27 años, le presentó a su padre... Ken, ah, claro, era Ken. ¿Cómo no se va a enamorar si era Ken? Claro, olvídate. De 54, ambos se enamoraron. Se enamoraron, se casaron. Para, ¿esa cuántos años tiene? Ella, la, 27. 27. Y el 54. Que el título sea sin códigos es porque genera una controversia. Porque quizás no tiene nada que ver con el código. Te puede pasar de enamorar. No, por eso está bien. Si es amor, es inimputable. Pero aparte, a ver usted. Uy, siempre yo. ¿A usted le pasó? Que es una chica joven, le aparece su mejor amiga, y tiene el padre como ese. Para mí. ¿Le entra? ¿Es literalmente así, esa cara? Ah, bueno, qué sé yo, le aparece un padre que está bueno y tiene 54. Esa es la chica que está en el momento. Pero bueno, chicos, es la realidad. No, pero mira el tipo, le encara ya, le encara, claro, que no se va a enamorar la amiga, olvídate. Para mí... ¿Vos crees que se enamoró del tipo de 54? Para mí, la que no tiene códigos... Para mí, la que no tiene códigos es ella, en realidad. Para mí que es la amiga. Los que conozcan... Claro. Igual se mantiene muy bien. Los que conozcan a nuestros compañeros de Canal 11 que están impecables y que no tienen 50 años y puedes fallar de ahí. Se mantiene muy bien el muchacho y aparte tiene una billetera así gorda, olvídate. Y ahí no sé. Acá le puede pasar. Para mí no tiene... Acá tenemos alguno que le pueden presentar una amiga y... Bueno, porque chicos, le que explota. Sí. Guardemos acá. No te, para mí la amiga ahí le pifió mal. No puede mirar así. ¿Vos decís que no? Sí, Soto es uno de esos. ¿Vos decís que no tiene código? Él no, él para él puede hacer, él es soltero, divorciado, puede hacer lo que quiere. El padre. ¿La chica estuvo mal, decís? Para mí la chica estuvo mal. ¿Sí? Sí, estuvo floja. Pero ¿por qué? El amor no se controla. ¿Estuvo mal? O sea, ¿cómo evitás enamorarte? El amor, déjate. Para vos no es amor, por eso, no es amor. ¿Por qué estuvo mal? Y con esas imágenes no parecía, pero bueno, uno nunca sabe. Pero sí, yo creo. Bueno, sí, yo creo que repasemos nuestras redes sociales, la principal, la fanpage de esta tarde, tercera temporada. Dale me gusta a la página, andá fijándote porque habrá muchas novedades en el transcurso de esta semana y te vas a enterar de un montón de cosas, nuevos premios, nuevos concursos y las fotos con nuestros invitados y comentarios de la gente. Así que, ya sabes, esta tarde, tercera temporada. Chicos, los invito a hacer un corte. Y es el momento indicado. ¿Cómo? Antes de hundirnos en las profundidades del fango. Director, ¿le podemos hacer un primer plano a EXO? ¿Podemos? No te toques, no te toques. No vale si te tocas. Gracias a... Mirá, no vale si te tocas, EXO. La plumita ahí arriba tiene el... ¿Qué onda? Oaki a full está hoy. Me vuelvo loca. A full. Chicos, pero, hey, acepto. Corte, cortecito y ya seguimos con mucho sponsor, más de esta tarde. Vale. Muy bien, veo en las redes sociales que andás muy bien, las chicas. Vos porque no... La...